mismo tiempo. Buenas noches a todos, guten Abend. Qué pena, este internet está un poco malo, ya vamos a empezar, 2 minuticos. Estoy esperando que me habiliten para compartir pantalla e iniciar la clase. ¿Listo? Guten Abend. Buenas noches a todos. Ya vamos a empezar. Espero en un momento. Comparto la pantalla de la clase de hoy. Bueno. Buenas noches a todos. Guten Abend. ¿Todos ven la pantalla que acabo de compartir? Por favor, ¿me confirman si ven la pantalla? ¿Qué dice adjetivos? Listo. Entonces. Listo. Vamos a empezar entonces la sesión de hoy. A diferencia de las sesiones pasadas, vamos a dejar el repaso para el final. Entonces, hoy comenzaremos hablando de los adjetivos en alemán. Y finalmente vamos a repasar un poco de lo que hemos visto en las clases pasadas. Listo. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta sobre los adjetivos en alemán? Primero, acá van a ver una tablita donde dice en la parte izquierda casus, y abajo aparece nominativo, acusativo, dativo, un genitivo y genitivo. Si recuerdan, en la primera clase yo les dije algo, y es que por el momento solamente estamos viendo el caso nominativo. Por el momento solamente vamos a ver este caso, pero es importante que tengan en cuenta que en alemán hay varios casos de declinación. ¿Qué significa eso? Que dependiendo del caso de declinación, adjetivos, por ejemplo, los artículos cambian. ¿Qué son los casos de declinación? Formas en las que se pueden expresar cosas distintas. Entonces, ¿para qué sirve el nominativo? Para nombrar cosas. ¿Para qué sirve el dativo? Por ejemplo, para referirse a una ubicación espacial de algo. O el genitivo para indicar que algo pertenece a alguien más o a algo más. Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento vamos a ver el caso nominativo. ¿Tienen preguntas sobre esto que acabo de decir?
para poder empezar con los adjetivos. Listo. Simplemente tengan en cuenta que hay cuatro casos de declinación en alemán y que por el momento solamente estamos viendo el nominativo. ¿Que para qué sirve? Para nombrar, para decir esto es blanco, el libro es grande, o sea, para las oraciones más elementales. Listo. Entonces, vamos a ver acá en esta filita que estoy señalando cómo declinamos los adjetivos en alemán, en el caso nominativo. ¿Qué es declinar? Es cómo terminan los adjetivos. Entonces tenemos el adjetivo gut. Acá lo voy a señalar. Lo voy a escribir por aquí abajito. Gut. ¿Qué significa gut? Creo que ya se los había dicho. Bueno. Eso significa gut. Entonces tenemos ese adjetivo. Como verán en este cuadrito, ¿por qué termina en E? Todos los adjetivos en alemán, antes del sustantivo, o sea, van antes del sustantivo. Si queremos decir, por ejemplo, el buen hombre, siempre tenemos que poner el adjetivo antes del sustantivo y después del artículo. Entonces tenemos esta fórmula, que las voy a escribir acá. Artículo más adjetivo más sustantivo. Y esa es la estructura básica para decir, por ejemplo, el buen hombre, igual que en español, que nosotros podemos decir el hombre bueno, en alemán sí tenemos que respetar eso. El adjetivo va antes del sustantivo. Pasa lo mismo en inglés, para quienes sepan un poquito de inglés, es lo mismo, el adjetivo va antes del sustantivo. Entonces tenemos el adjetivo gut. ¿Qué pasa con el adjetivo gut? Antes de un sustantivo masculino, le agregamos una E. Entonces decimos der gute Mann. Der gute Mann. En el femenino, tenemos la misma terminación. Die gute Frau. Y en el neutro, la buena mujer, dice esto acá. Die gute Frau. La buena mujer. Y en el neutro también la misma terminación. Das gute Kind. En el plural, además de la E, agregamos una N. Entonces decimos die guten Leute, la buena gente. Gente en español es una palabra singular, la gente. En alemán es plural, siempre. Voy a mirar acá en el chat que tienen una pregunta. Kind, me preguntan. Kind significa niño. El niño en alemán es neutro. Das gute Kind. Tanto el masculino como el femenino y el neutro terminan en E. Esa es la forma de declinar ese adjetivo en el caso nominativo. ¿Claro está ahí? Esa estructura. ¿Por qué no mostramos las otras? Bueno, esta tablita es importante que la tengan. Si quieren, les doy un poco de tiempo para que la escriban, le tomen una foto. Porque igual la vamos a repetir cuando veamos el caso acusativo, el caso dativo y el caso genitivo. Les voy a hacer una comparación para que desde ya empecemos a distinguir los casos de declinación. Por ejemplo, aquí en el nominativo del masculino tenemos esta oración, esta expresión. Der gute Mann, el buen hombre. En acusativo tenemos den guten Mann, que diría ahí, diría al buen hombre. Tenemos el dativo, dice dem guten Mann. Sería algo así como del buen hombre. Muy similar al genitivo, que es des guten Mann, es del buen hombre, pero haciendo referencia a algo que pertenece al buen hombre. Bueno, igual no nos vamos a enredar con eso en este momento, es algo que vamos a ver posteriormente, simplemente sepan que existe. Y que estamos viendo en este momento el caso nominativo. ¿Preguntas sobre eso? ¿Haben Sie einige Fragen? ¿Tiene algunas preguntas?
Nine. Wood. Nine, nine. Bueno. Me enredé, pero sigo, ¿no? Entonces sí tenemos que parar acá. Nuevamente digo, los adjetivos en alemán tienen terminaciones. ¿Cuál es la estructura de los para construir adjetivos en alemán? Tenemos el artículo, luego el adjetivo y luego el sustantivo. ¿Qué pasa antes con el adjetivo? Que dependiendo del caso o dependiendo del género o del número, si es singular o plural, las terminaciones del adjetivo cambian. Entonces tenemos el adjetivo gut, que significa bueno. Masculino termina en e, en femenino termina en e, en neutro termina en e, en plural termina en en. Simplemente esa estructura para declinar esos adjetivos. Listo, pasamos entonces aquí a esto. Los dos adjetivos más importantes en alemán. No es que sean los más importantes, pero son muy usuales. Entonces es importante que los conozcamos. Muestro que hay una preguntita por acá en el chat. Bueno, entonces sigo acá. Los 10 adjetivos más importantes en alemán. Entonces tenemos alt. Alt, pues ahí ven el símbolo, significa viejo. Glücklich significa feliz. Glücklich. Gut significa bueno, ya lo acabamos de ver. Groß significa grande. Puede ser en alemán, puede ser grande también referido a alguien alto. ¿Cierto? Alguien alto también podemos utilizar el adjetivo groß. Grande. Jung, joven. Klein, pequeño. Klug, inteligente, listo. Kurz, corto. Lang, largo. Langsam, lento. Listo, los tienen. Entonces vamos a hacer un ejercicio con, por ejemplo, con el adjetivo. Buenas noches a todos de nuevo. ¿Me escuchan ahora? Qué pena, se me fue el internet y apenas está regresando. ¿Sí? Listo. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Ah, me inhabilitaron nuevamente compartir pantalla. Esperemos que me habiliten la función de compartir pantalla y continuamos.
Momento, ya estamos solucionando el inconveniente. Disculpen, por favor. Schuldigen Sie mir, bitte. Discúlpenme a mí, por favor. Soy. Ahora lo puedo compartir. Listo. Bueno, están todos ahí de nuevo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan todos? Listo. Entonces vamos a, estamos viendo cómo declinamos este adjetivo, el adjetivo jung, joven. Entonces teníamos, ¿cuál era la estructura? Artículo más adjetivo más sustantivo. En el caso de los sustantivos masculinos, ¿qué pasaba? Le poníamos una E. Entonces decíamos, der junge Mann. El hombre joven. Fuera la mujer, ¿cómo diríamos? Igual, es la misma terminación. Die junge Frau. Si fuera el niño joven. Entonces, die junge, perdón, die, no, das, das junge Kind. Listo. Vamos a ver el comparativo y el superlativo. Voy a repetir los significados, por supuesto. Acá está. Alt significa viejo. Glücklich significa feliz. Gut significa bien, groß significa grande y también en alemán puede ser utilizado para decir alto de una persona alta. Er ist groß, es como él es alto. Jung, joven, klein, pequeño, klug, inteligente, listo. Kurz, corto, lang, largo y langsam, lento. Listo. Voy a continuar. Entonces tenemos los comparativos y los superlativos. ¿Qué son los comparativos y los superlativos? Les pregunto. Bueno, que espere. Entonces lo voy a devolver a la página de acá. Las anotan. Listo. Voy a esperar. Entonces le repito. Alt, viejo, glücklich. Feliz, gut, bueno, groß, grande o alto, jung, joven, klein, pequeño, klug, inteligente, listo, kurz, corto, lang, largo y langsam, lento. Y listo, acá me acaban de decir de las comparaciones. Sí,
Lo comparativo es claro, es cuando decimos algo es más rápido que esto, algo es más lento que esto. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un comparativo? Estamos poniendo un adjetivo que nos sirve para comparar dos sustantivos o dos pronombres o bueno, a quienes nos estemos refiriendo. ¿Claro para todos qué es el comparativo? Listo. ¿Y el superlativo? ¿Qué es el superlativo? Cuando queremos decir que algo es, por ejemplo, lo mejor, lo más rápido, o lo más lento, o lo más perezoso. Cuando queremos decir de un adjetivo, o sea, cuando utilizamos un adjetivo para calificar a un sustantivo como el más de todos. Eso. Andreu Sánchez, el más entre un grupo, exacto. Entonces No, tenemos, qué voy pena. a, por favor, podrían apagar ahí el micrófono que me enredo. Bueno, como es típico aquí en nuestras clases, se volvió a ir el internet. Ay, qué pena con ustedes. Ya voy a compartir la pantalla. Ay. Ve que otra vez están inhabilitadas las para compartir las pantallas. Ya voy a mirar a ver qué. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, Sí, Alexander. Bueno, por favor no hagan clic en ningún enlace que nadie les mande a la página. Mucha gente está aprovechando estas clases gratuitas que les estamos dando para hacer publicidad, para hackear las computadoras. Entonces, por favor, no le hagan clic a ningún enlace que les envíen. Ya voy a sacar a esta persona que está enviando el enlace y no podrá volver a entrar a las clases. Esto es algo que estamos haciendo gratis. Por favor, no aprovechen esto para hacer publicidad. Entonces, Cristian de Anilo, no tienes permiso de volver a entrar a clases. Profe, qué pena. La verdad es que, bueno, yo no fui el que lo envié, pero el link se envió es porque nosotros creamos un grupo en WhatsApp para poder nosotros practicar y hay una de las personas que está en el grupo que está interesada en ingresar al grupo de WhatsApp. Entonces, por eso enviaron el grupo el link, nada más. O sea, no fue como por link de la página o algo así, solamente era el grupo de WhatsApp. Ya.
Bueno, porque es que ya hemos tenido varios inconvenientes, porque viene, la gente está viniendo aquí a hacer publicidad o a enviar enlaces y ya hemos tenido problemas porque la gente están hackeando computadoras y todo eso a través de enlaces que les están mandando por los grupos. Entonces, pues no es lo correcto. Además, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de darle las clases gratis a ustedes y mucha gente está aprovechando estos momentos para venir a hacer publicidad, para cobrar por clases. Y pues no es justo tampoco que hagan eso. Entonces, no. ¿Cristian es quién? Qué pena, yo creo que no vuelva a suceder. Entre nosotros mismos nos comunicamos y así creo que no dificultamos la clase y pues de igual forma la convivencia entre las demás personas de la clase. Bueno, que ya nos han pasado, ya hemos tenido varios inconvenientes con este tema de estar compartiendo enlaces y todo eso, y esto nos ha causado ya muchos problemas, entonces no, por favor. Bueno, listo, continúe, qué Alexander, pena. perdón, una Dime. pregunta. Si ¿Sí puedo compartir la pantalla? Es que cada vez que me salgo no puedo volver a compartir la pantalla. Y toca, tengo que pasarte el host cada vez que hagas este tema. ¿No te han solucionado el problema, el tema del internet en la... No. Qué pena, pero no, no han Ya. venido. Bueno, listo. Entonces, aquí Voy a vamos otra compartir entonces vez. la pantalla. Yo te, sí, Listo. tengo que ponerte como host para la clase. Y entonces, por lo tanto, cada vez que salgas, yo tengo que estar pendiente de la clase tuya, pero también estoy pendiente de la de francés y otra de inglés. Entonces, por eso necesitamos solucionar eso lo más pronto posible. Bueno, muchachos, aquí los dejo entonces. Mi host, ya eres el host de la clase. Listo, gracias. Ok. Bueno, nuevamente regresamos. Voy a repetir esto porque para que nos quede más claro. Entonces tenemos el comparativo y el superlativo. ¿Para qué se usa el comparativo? Para decir que algo es más que otra cosa o que es menos que otra cosa, que es más lento, que es más rápido, que es mejor o que es peor. Entonces, para eso el comparativo. ¿Y para qué el superlativo? Para indicar que del objeto del que estamos hablando, de la persona de la que estemos hablando, es el mejor o el más lento o el más rápido o el más inteligente dentro de un grupo. Listo, entonces tenemos el adjetivo foul. Aquí está foul. ¿Cuál es la estructura para hacer el comparativo? Simplemente al adjetivo, al final, le ponemos er. Entonces decimos, por ejemplo, voy a escribir por acá, voy a bajar acá donde haya espacio, y voy a decir, er ist fauler. Al ich. Él es más lento que yo. Ist fauler als ich. ¿Qué hice? Le puse al adjetivo faul la er que indica el comparativo. Y esta palabrita als que nos indica la relación entre quién y quién estamos haciendo. En este caso, entre él y yo. Y volvamos entonces. Entonces les voy a leer una lista de adjetivos que vamos a ir aprendiendo. Les recuerdo, si tienen una hojita, vayan anotando. Entonces ya está claro el comparativo. Entonces, en adjetivos como foul, ¿qué significa foul? Perezoso. Sí, perdón, dije lento, no, perezoso. Langsam significa lento. Entonces, Felipe, ¿me escuchas? Sí, hola, hola, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿te salió otra vez? No, ahí está. Sí que sí. Sí, ah, bueno.
Es que Andrés Felipe ha tenido muchos problemas con la red, de repente lo desconecta, entonces cuando eso pasa ustedes quedan en la clase de todos modos. Qué pena con ustedes haberles interrumpido la clase así, lo que pasa es que cuando vi el enlace y alguien dijo clic aquí o agreguen el enlace, pues me preocupé porque ya pasó hace poco que alguien hizo algo parecido y cuando hicieron clic en el programa resultó que alguien estaba, era un enlace para hackear computadoras y alguien lo logró hacer. Entonces estoy tratando de ser muy cuidadoso con eso, de que los estudiantes no estén compartiendo información, especialmente menores de edad, y que no hagan clic en ningún enlace, porque es peligroso. Entonces, bueno, y también está la parte de que la gente use las clases para hacer publicidad. Pero si pasó algo así, pues no quiero que vuelva a pasar. Es muy peligroso. ¿Sí? Sí, ah, bueno, ya volvió Andrés Felipe. Andrés Felipe, entonces le estaba contando a los muchachos que ha habido problemas con el tema de las clases, como las tenemos abiertas para todo el mundo, cualquiera puede entrar. Entonces, pues hay gente que ha estado aprovechando para hackear. Ya Zoom ha tenido problemas por esto. Ya inclusive los están investigando porque parece ser que no han ofrecido la seguridad suficiente para todo el mundo. Y en esta clase, pues ya vi lo que estaban haciendo y entiendo pues que es algo normal, que estaban compartiendo un enlace para hacer un grupo, pero es peligroso porque hace poco inclusive le hackearon la computadora a alguien así, a través de un enlace. Entonces, por favor, solamente pongan cuidado con eso. Yo estoy tratando de revisar las clases porque hay mucho saboteador, gente que viene, entra a la clase, raya el tablero o empieza a escribir groserías en el chat, o comparten pornografía o cosas de esas, y pues en estas clases no estamos controlando, por ejemplo, la edad. Entonces hay muchos niños menores de edad y todo eso. Entonces, por eso también les pedimos a todos que apaguen las cámaras, especialmente los que son niños, y que esto lo estamos transmitiendo en línea, en Facebook y todo, para que cualquier persona estudie también. Entonces, si ustedes ponen las cámaras, van a quedar en línea en Facebook, que es global, ¿cierto? Especialmente, pues, tenemos que poner cuidado con los niños. Y que es que pongamos cuidado con enlaces que nos manden, que hagamos clic aquí o no sé qué. Obviamente pongan cuidado. Sí. Bueno, los dejo. Andrés Felipe, yo estoy poniendo cuidado, entonces si te desconecta el internet, si no te atiendo inmediatamente, entonces mismo me timbras porque de pronto estoy revisando otra clase. Listo. Listo. Bueno, muchachos, gracias. Los dejo. Qué pena. Gracias. Chao. Bueno. Y qué pena con ustedes nuevamente. Creo que la palabra que más rápido vamos a aprender en alemán va a ser Tut leid. La expresión que más rápido vamos a aprender es esta. Tut. Bueno, voy a escribirla por acá. Tut mir leid. ¿Qué es? Lo lamento, qué pena. Entonces continúo. ¿Me escuchan todos? Ya. Yeah. Listo. Entonces tenemos faul, perezoso, langsam, lento, lieb, querido, schnell, rápido. ¿Cómo suena el comparativo? Faula, langsamer, lieber, schneller. Es el comparativo. Le agregamos el er al final y eso nos indica que es el comparativo. ¿Cómo hacemos el superlativo? Ya les voy a escribir por acá. Porque aparece este am y este stehen. Entonces, por ejemplo, vamos a querer decir que inventémonos un nombre, Pablo, digamos, es el más rápido de todos. Ist am schnellsten. Schnellsten. Pablo ist am schnellsten. Schnellsten. Pablo es el más rápido. Entonces ahí está el superlativo. ¿Cómo hacemos? El verbo y después del verbo ponemos am, luego el adjetivo, schnell. ¿Y cómo sabemos que es superlativo? Porque al final del adjetivo
ponemos esta terminación, Sten. Pablo ist am schnellsten. Listo. ¿Claro para todos eso? ¿Sí, no? Bueno, voy a continuar. Entonces, ¿cómo sería el superlativo de faul? Am faulsten, de langsam, am langsamsten, de lieb, am liebsten, am y de schnell, am schnellsten. ¿Y cómo queremos decir, por ejemplo, que alguien es el más? De cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, queremos decir, la más lenta, la más rápida, más rápido viaje. Entonces decimos, die schnellste Reise. ¿Qué digo ahí? El más rápido viaje, la misma estructura. Artículo, adjetivo y sustantivo. Y en este caso, pues no termino como las terminaciones que vimos en la tablita anterior. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el superlativo. Entonces no estoy queriendo decir simplemente que es rápido, sino que es el más rápido, el viaje más rápido. Listo. ¿Claro para todos? ¿Sí? ¿No? Bueno, voy a seguir porque no escriben. Entonces tenemos más ejemplos. Voy a decirles acá el significado. Bright. Bright significa ancho. Entonces el comparativo, brighter. El superlativo, am brightesten. ¿Y cómo sería para el decir el más ancho? Entonces sería der brighteste o die brighteste. O das Breiteste. Igual con hübsch. Hübsch, ¿qué significa lindo? Es parecido a la palabra schön que ya habíamos visto. Hübsch significa lindo o linda. Hübsch. Hübscher es más lindo o la más linda. Am hübschsten es lo más lindo o lo más linda. Y si queremos decir que algo es lo más lindo de todo, entonces decimos der hübscheste, die hübscheste o das hübscheste. Tenemos este otro adjetivo aquí, süß. Entonces el comparativo, süß significa dulce. Entonces tenemos el comparativo süßer y el superlativo am süßesten. Y el, para decir que es el más dulce de todos, vamos a decir der süßeste, die süßeste o das süßeste. Tenemos este otro, weit. Weit es lejos. Weiter. Am weitesten.
Buenas noches a todos. ¿Me escuchan nuevamente? Sí, uy, qué pena. No sé, no me di cuenta cuándo se desconectó esto. Entonces, no sé desde qué parte dejé de explicarles. Cuéntenme en qué parte, hasta qué parte alcanzaron a escucharme. ¿En este cuadro o en el de abajo? Perdonen. Que, mejor dicho, ¿en qué adjetivo íbamos? Byte. Listo, gracias. Byte. Vamos entonces en el adjetivo byte. ¿Qué les dije? Significaba lejos. Entonces tenemos el comparativo. Byte, la misma terminación, er. Para decir que algo es más lejos que otra cosa, entonces decimos am byteste. Y para decir que algo es lo más lejano de todo, tenemos esta terminación, este. Entonces decimos der weiteste o die weiteste o das weiteste. Listo. Pero esos tienen esas terminaciones, o sea, es exactamente el adjetivo se escribe igual, simplemente lo que cambia es la terminación. Si notan, bright se conserva la misma raíz, simplemente le ponemos el er o el esten o el este. ¿Cierto? Pero hay otros adjetivos que cambia también, como lo que vimos de la clase pasada, de estas vocales que cambian al principio, en los verbos irregulares, pues pasa lo mismo con estos adjetivos. Hay ciertos adjetivos que cambian la vocal inicial. Entonces, ¿cuáles son esos adjetivos? El adjetivo alt, que ya habíamos visto que significa que viejo. Entonces el comparativo no es alter, sino älter. Y el superlativo pues también cambia el a por a umlaut. Entonces decimos am ältesten. Este ya lo notaron, viejo. Seguimos con el siguiente, arm. Arm significa pobre. Entonces en comparativo no decimos armer, sino que decimos ärmer. Y en el superlativo decimos am ärmsten. Gross, grande, no decimos ahora acá grosser, sino que decimos grosser con el o umlaut. Y igual el o umlaut en el superlativo, y decimos am größten. Jung, junga, entonces decimos junga, ja, ya no decimos junger, sino junga por el u umlaut, igual el superlativo, am jungsten. Kalt, ab jung, olvidé decirle, creo que ya sabían, significa joven. Vamos a mirar el chat que me preguntan. Que si podemos. Sí, el cuadro de la hoja anterior, ya seguimos con este, lo voy a devolver un momentico. Este cuadro. Sí, este cuadro. Bueno, les repito este: bright, ancho, huge, lindo, süß, dulce. Byte, lejos. Y copien lo que está en rojo, son las terminaciones. Aplica para todos, para la mayoría de adjetivos. Ya vamos a ver los adjetivos, llamémoslo así, irregulares. Listo. Entonces bajemos, me preguntan por arm. Ya vamos a decir qué significan estos. Alt, ya sabíamos que era viejo. Arm significa pobre. Entonces tenemos, también cambia el a umlaut y tenemos, ya no es arm, sino erma. Y ya no es armsten, sino emsten. Igual con gross, cambia el o por o umlaut. Y ya no decimos grosser, sino que decimos grosser. Y ya no decimos grossten, sino que decimos grüsten. Jung, junga. Y am jungsten. Jungsten, perdón. El más joven. Kalt significa frío. Decimos kelta, más frío que, o más, lo más frío sería am kältesten. Klug, inteligente, listo. Klüga y am klügsten. Cambiamos el u por u, umlaut. Kurz, kürzer y am kürzesten. Más corto o lo más corto.
Lang significa largo, lenga o am längsten, más largo que, o él es más largo que, por ejemplo, él es lo más largo de el salón, por ejemplo. No sé. Y miremos acá en el chat que me preguntan. Esa segunda T suena como una CH. Me pregunta, perdón, ¿en qué palabra? Pablo Arango pregunta, alt. En la segunda suena como una CH. Voy a mirar, no sé a qué se refiere. Altesten. Ah, sí, ya lo entendí. Esa, cuando recuerden, cuando está la S antes de la T o antes de la P, nosotros no decimos sten, sino que decimos sten. Entonces nosotros no decimos, por ejemplo, voy a poner una palabrita chiquita por acá, espero que la vean. No decimos stern. A ver dónde la pongo. Voy a utilizarla por acá, ya nos devolvemos. No decimos externe. No decimos externe, perdón, sino que decimos externe. O sea, la S antes de la T suena fuerte, parecido a la CH, muy similar. Externe, que significa estrellas. Externe. O tenemos, por ejemplo, esta palabra. Später, más tarde o después. No decimos später, sino que decimos später. Listo, y nos devolvemos al cuadrito. Y vamos en al, ya terminábamos este cuadrito, pasábamos al otro. ¿Cuál es la diferencia entre los anteriores y estos? Listo. ¿Qué pasa con estos? Que los otros simplemente nosotros agregábamos, por ejemplo, para el comparativo, la ER o el STEN, STEN, al final, para el comparativo, para el superlativo. Pero la vocal se mantenía igual. Miren que acá el adjetivo es sin umlaut, alt, y cuando lo hacemos en comparativo o en superlativo, también cambia esa vocal, ya no es una A, sino una A umlaut. Esa es la diferencia de esta listica con las listicas anteriores. Las otras se mantenía exactamente igual y solamente se le agregaban las terminaciones. Claro, para todos esos, para todos eso, perdón. Sí, la S antes de la T suena como una CH. Es una S fuerte. Y tenemos otros que también no solamente se modifican porque tienen un umlaut, sino que se modifica el orden que tienen algunas letras. Ya vamos a ver. Entonces tenemos, por ejemplo, el adjetivo dunkel. Dunkel es oscuro. Entonces, miren que nosotros no diríamos dunkeler, sino que ¿qué hacemos? Le quitamos esa E, dejamos la L y decimos dunkler. Entonces ya no decimos dunkeler, sino que decimos dunkler. Y am Dunkelstein. Y acá sí se respeta la estructura igual que en el adjetivo tal como está, original. ¿Hay alguna regla para saber cuáles adjetivos van con cada modificación? Bueno, esta listica que estoy poniéndoles acá, esta es la última. Solo estos verbos, perdón, estos adjetivos, qué pena, es que verbos. Solo estos adjetivos son los que cambian el orden de las letras. Entonces estos sí son fáciles, es que sepan estos. Y si hay una lista, estos otros que cambian el umlaut, hay más. Aquí solamente hay unos ejemplos. Luego les envío dónde están el resto. Y del resto, todos pertenecen a esta categoría de que son igual el adjetivo y simplemente le ponemos las terminaciones tal como son. Entonces vamos en este. Dunkel. Entonces dunkler en comparativo y dunkelstein superlativo. Edel significa noble. Entonces tenemos el comparativo es edler y superlativo edelstein.
Sí, aprendérselos de la lista. Sí, o sea, este consejo se los doy ahora y se los di en las clases pasadas. Digamos que el alemán tiene tantas excepciones que es poco útil aprendérselos las reglas. Si hay alguien muy riguroso, pues puede hacerlo, ¿cierto? Pero el consejo práctico es apréndanse cada cosa, cada adjetivo, cómo es. Eso se va aprendiendo con la práctica, con, por ejemplo, estas clases viendo, escribiendo los adjetivos que les presento. Y no sé si vieron la Deutsche Welle que les recomendé. Ah, bueno, qué pena con ustedes, antes de que lo olvide. Al principio está la sesión pasada, yo les dije que les iba a poner, compartir al final un enlace, con la lista de los verbos irregulares. No se los compartí, se me olvidó. Entonces, si pueden, escriban esto y lo buscan luego en internet. Es una página muy buena, se llama Mein Deutschbuch. Ahí hay muchos ejercicios, hay muchos glosarios, están listas de verbos regulares, irregulares. Es excelente esa página. No, pues no. Digamos que ahorita no puedo pegarlo porque no sé, me da cosa que de pronto no se pueda. Entonces, mejor tómenle la foto o transcríbalo en un papelito el enlace. Ahí les doy un poquito más de tiempo antes de seguir. Listo. ¿Están listos? ¿Seguimos? ¿O todavía no han escrito el enlace? Ya, todos, sí, me dicen. Listo, ya. Y seguimos entonces. Muchas gracias. Comentario último. Dunkel, Dunkler. Y superlativo am Dunkelstein. Edel significa noble, Edler, más noble que, perdón, o am Edelstein, más noble de lo que sea. Gern, Gern es muy, muy extraño esto como adjetivo. Nosotros, esto en español no existe para nosotros como adjetivo, pero en alemán sí. Esto, digamos, la traducción más precisa sería como gustar. Sería más bien como un verbo. Pero ellos lo utilizan como un adjetivo. Gern es como gusto, algo que me gusta. Entonces, gern, lieber es como que me gusta más que. O am liebsten es lo que más me gusta. Por ejemplo, me preguntan acá ejemplos con gern. Con gusto. Entonces, ich möchte gerne. Möchte gerne die Musik. Entonces, ahí lo que yo digo es como me gusta la pintura, la música. Ich möchte es yo quiero, pero junto con este adjetivo sirve para decir yo prefiero, a mí me gusta. Ich möchte gerne die Musik. Lieber es me gusta más que, y am liebsten es lo que más me gusta. Good, es muy fácil, bueno, besser mejor y am besten lo mejor. Good, besser, am besten. Eso es muy importante. Porque hay muchos que se equivocan y dicen guter. Y ahí no funciona. Es gusto en cualquier sentido. Si alguien la trae, también puede funcionar.
Aunque ahí preferiría decir como, pues que está enamorado o algo así, supongo. Pero funciona para cada caso. O sea, si me gusta una comida, o si me gusta la música, me gusta el arte, me gusta el cine, lo que sea que tenga que ver con lo que yo prefiera. Me disfruto montar en bicicleta también, entra ahí, todo lo que se les ocurra. Ich trinke gerne Orangensaft. Me gusta tomar jugo de naranja, muy bien, ese ejemplo. Ich trinke gerne Orangensaft. Listo. Entonces tenemos gut, besser y am besten. Luego tenemos hoch, que significa alto. Höhe, es más alto que. Y am höchsten, más alto. Luego tenemos nah, nah es cerca. Näher, significa más cerca que. Y am nächsten, es lo más cerca. Teuer, es caro. Y entonces tenemos teurer y am teuersten, más caro que o lo más caro. Y luego tenemos viel o ser. Viel es mucho y ser es como muy. Entonces, por ejemplo, yo creo que les he dicho la expresión ser gut. Muy bien. Good, muy bien. O fiel, mucho, un momentico, pienso en el ejemplo. Ah, muchas gracias. Vielen Dank, que sería, porque ahí también funciona el plural. Vielen Dank. Por ejemplo, muchas gracias. Muchas gracias por el ejemplo porque me bloqueé en ese momentico. Listo. Viel y ser. Entonces, mehr es el comparativo, más y am meisten, lo más. Viel ser. Voy a repetir hoch, que me preguntan. Entonces tenemos hoch, es alto. ¿Cómo es el comparativo? Höher. Höher, el comparativo, y tenemos el superlativo am höchsten. Am höchsten. Voy a repetirlo nuevamente. Hoch, höher y am höchsten. Listo. ¿Tienen preguntas sobre eso? Espero que hayan anotado los adjetivos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Skip. Einige Fragen? Nein. Gut. Listo. Tenemos dos opciones, ustedes me dirán. ¿Repasamos los que vimos las clases pasadas o dejamos el repaso para el último día de la semana, como un repaso general? O podemos aprender palabras muy elementales que quería enseñarles, como los números. Voy a repetir la última. Entonces tenemos viel, que significa mucho, y ser, que significa muy. Y esas dos, para esas dos adjetivos, tenemos que el superlativo es mehr, más, o tenemos que perdón, el comparativo es mehr y el superlativo am meisten, lo más. Entonces, listo. Entonces, del último día de la semana vamos a tener un repaso general. Vamos a ver un tema concreto, pero sencillo, que nos lleve mucho tiempo para poder hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Y hoy, entonces, lo que nos queda de tiempo, vamos a aprender los números. Entonces, voy a escribirlos y mientras los escribo, los voy pronunciando. Entonces, tenemos el primero, eins, uno. Dos, zwei, sin la R. Tres, drei. Cuatro, vier. Acá suena muy parecido a una fear y suena como si fuera fear en inglés, como miedo. Suena muy parecido.
Listo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, cinco, fünf, sechs, seis, sieben, siete, acht, ocho, neun, nueve, neun, repito. Y por último, hasta el 10, tenemos Zen, ¿cierto? Voy a contar, voy a escribir los números hasta el 20 y después del 20 les voy a mostrar cómo es la estructura para que los repitan, porque es igual que en español, que nosotros decimos 21, 22 y luego decimos 31, 32, tiene además, tiene una estructura similar. Es decir, si conocemos el número hasta el 20 y ya luego, ¿cómo es la estructura? Decena por decena, podemos llegar hasta el 100 fácilmente sin nombrarlos todos. Y ya luego les cuento más. Entonces, preguntas hasta ahí. Un poco más despacio, listo. Voy a repetir entonces este primero. Eins, uno, zwei, dos, drei, tres, vier, cuatro, fünf, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Listo. Ah, ¿cómo es 0? Muy bien. Gracias por la pregunta. Un número importantísimo y se me olvida casi. 0 es nul. Null, así se dice cero. Null. Y ahora entonces vamos a copiar los números desde el 11 hasta el 20. Elf, 11. Zwölf, perdón. Zwölf, zwölf. 12, 13, ya les voy a contar por qué así. 13, si lo notan, ¿cuál es la estructura? Tenemos 3, mismo número 3, y luego tenemos 10, que es 10. 13, es como si dijéramos 3, 10, algo así. Luego tenemos 14, que es 14. Luego tenemos 15, 15, que es 15. Luego tenemos 16, que es 16. 17, que es 17. 18, que es 18. 19, que es 19. Y... Svansig. Qué pena, se me olvidó en este momentico. Svansig, es 20. ¿Cómo podríamos practicar la pronunciación alemana? Pues lo que les recomiendo es que escuchen muchas cosas en alemán. Como les recomendé, la Deutsche Welle, lo escribo nuevamente acá. Deutsche Welle. Deutsche Deutsche Welle, el canal, o DW, es el canal alemán. Entonces, es una página en internet buenísima, donde tienen contenidos, audios, en YouTube hay muchos videos, y tienen el canal de televisión en vivo en YouTube. Entonces ustedes pueden meterse en Deutsche Welle Live, y están todo el día pasando programas en alemán. Es muy, muy bueno. Eso les ayuda a practicar el oído. Y ya que, ¿qué más pueden hacer? Pues coger un texto en alemán de esos que están en la Deutsche Welle, recordar la clase que tuvimos de las reglas de fonética y leer siguiendo esas reglas.
así se demoren mucho, así se demoren mucho en cada palabra, si lo hacen diariamente van a practicar muy bien. Canciones, claro, también. Por acá dicen que Rammstein, excelente, pues si les gusta, no sé, hay gente que no le gusta. Sí. Para los que les gusta el pop, también es una cantante alemana que se llama Sarah Connor. Es muy buena también, tiene, y es facilísimo de entender las letras que dice. Bueno, hay muchas cosas. Ah, bueno, son como bien metaleros por acá. Bien, OMF. Entonces tenemos los Banshees. Acá tenemos los números hasta el 20. Voy a repetirlos nuevamente. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, 16, 17, 18, 19, 20. Y entonces, ¿qué pasa con el aquí hasta el 20? Digamos, hasta aquí son números particulares. Tienen que sabérselos de memoria. Pero desde el 20 es muy fácil la estructura. ¿Qué hacemos? Queremos decir, por ejemplo, 21. Entonces ya sabemos cómo se dice 1. ¿Cómo se dice 1? Eins. Entonces decimos, le quitamos esa S y decimos ein und. Recuerden que und, eso que estoy señalando acá, significa i. Entonces decimos ein und zwanzig. Ein und zwanzig. ¿Cuál es la estructura del alemán? Nosotros en español decimos así: 21. 21. 21, esa es nuestra estructura. Decimos primero el 20 y luego el 1. En alemán es al contrario. Nosotros decimos el 1 y luego el 20. Entonces sería como decir 1 y 20 para decir 21. Entonces, si ya sabemos que esta es la estructura y todo se repite, ¿cómo sería el en el chat? Si pueden escribir, ¿cómo sería el 22? Ya tenemos, es la misma estructura. Ya vimos cómo se dice el 2. Sabemos que el va primero, es by, casi Andreu Sánchez, porque falta el i. Entonces, es by, und, entonces tenemos el número, luego la i, y luego el 20. Es by, y todo junto, igual que en el español. Nosotros en español, miren que también parece muy largo, pero pues en español también es muy largo. 22. Ah, mentiras, no, muy cortico. Bueno. El un, pero miren que el un no es un, sino und. Miren que agrego completico, el und. ¿Qué significa und? Y. Und. Entonces tenemos es by 2 y 20. Es como si dijéramos literalmente en español 2 y 20, para decir 22. Y esa es toda la estructura. Entonces ahí podemos ya, solo al 1 se le quita la S, gracias por eso que olvidé de mencionarle. Sí, al 1 cuando lo vamos a mezclar, para utilizarlo con números más grandes, le quitamos la S. Al resto, creo que sí, a todos se deja igual. Por ejemplo acá, trae un Svansi. 23, muy bien, ahí lo acaba de hacer Elizabeth. Sí, entonces, acá les estaba mostrando cómo era la estructura para hacer los números con el 20. Entonces ahora les voy a decir cómo se dice 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90. ¿Cierto? Entonces, si ustedes ya saben cómo se dice 90, cómo se dicen los números, y ya cuál es la, digamos, la lógica detrás de los números en alemán, pueden construir cualquier número hasta el 100. Ya les voy a mostrar cómo se dicen los otros. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ponerlo desde el 20 acá. Es Banshee. ¿Cómo se dice 30? Dreißig. ¿Cómo se dice 40? Vierzig. Esa G al final no suena tanto como una G,
Creo que suena muy parecido como una CH. Fíjese. En el caso de los números, no es que en todas las palabras, pero en el caso de los números suena así. No sé por qué tiene esa excepción. 50, 60, sexy. ¿70, sipsi? Ah, bueno, aquí sí se quita el... Sí se le quita la EN al 7, sipsi. ¿Axi? El 8, el 80. El 90, 90. Y el 100 se dice hundert. Ah, bueno, ya, era entonces, no, ya simplemente era esto. Ya tenemos entonces los números hasta el 100 y ya tenemos, digamos, como la lógica detrás de eso. Vamos a un último ejemplo para terminar. Entonces, digamos que queremos decir, bueno, es que 95. Entonces, ¿cómo diríamos? Ya sabemos que el número pequeño va al principio. Entonces, decimos fünf und, ¿cómo es el 90? 90. Es como si dijéramos 5 y 90. Sí, sería 95. Y ya tenemos los números hasta el 100. Claro, para todos, preguntas. Por ejemplo, 31. Vamos a poner ese último ejemplo. Ya sabemos cómo se dice el 1, que le quitamos la S. Entonces, ein, un, 30. Y ya. Hay un 30. 31. Y eso es todo por hoy. Alexander les va a decir algo. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Hasta luego. Hasta mañana. Und gute Nacht. Buenas noches. Bueno. Bueno, muchachos. Bueno, me disculpo finalmente con Cristian, que veo que Cristian está ahora haciendo la invitación. Bueno, me empiezo que tenga el micrófono mal. Que me disculpe finalmente con Cristian, que veo que Cristian está ahora haciendo lo del grupo. Lo que pasa es que estoy un poco prevenido en estos momentos con el tema de los enlaces y participaciones así en los grupos. ¿Sí? ¿Cómo les ha parecido la clase? Vamos a ver.